Primero, una alegría muy grande porque seguimos creciendo y eso es una buena cosa. Y segundo, es decir, ir poniendo en marcha proyectos que tenemos con el Fuertecito, que bueno, tendrá que ser paulatinamente, ¿no es cierto?, porque se necesita recurso humano, pero lo vamos a hacer. Y espero que tenga continuidad, porque eso es lo importante, es decir, que sigamos haciendo. También va acorde a lo que va creciendo el Fuertecito. Y creo de que necesita un lugar donde vaya cada vez prestando más atenciones primarias, ¿no es cierto? Creo que el predio da, que si mañana queremos crecer, vamos a seguir creciendo. Y bueno, seguir prestando, dándole las cuestiones primarias, ¿no es cierto?, que son fundamentales, y seguir haciendo programas. Siempre hicimos programas acá, pero ya teniendo este centro que nos va a ofrecer un lugar físico mucho más contenido, creo que vamos a poder ir implementando despacito todas estas prestaciones y que la gente, ¿no es cierto?, vaya adaptándose, porque acá no se necesita que el especialista venga de lunes a viernes. Vamos a ir implementando, ¿no es cierto?, porque bueno, son 4 lugares fuera del hospital y el hospital que tiene una gran incidencia de gente. Ediliciamente ha quedado muy lindo, se ha escuchado lo que uno ha intentado sugerir. Y eso, bueno, cuando uno trabaja en grupo, los beneficios son mucho mejores. Yo pensé que era una pinturita, un piso, así nomás, pero es algo hermoso. Con decirte que el doctor Hernández ha dicho que la primera paciente de bebé va a ser yo y me va a pesar en la balanza. Maravilloso, te juro que no lo pensaba nunca, de que iba a quedar algo así y con todos los servicios que vamos a tener. La verdad que no, estoy más que contenta. Cuando nos dieron la luz por primera vez, el agua y esto es inolvidable.